verdad. Estamos inaugurando hoy la 18ª edición del Mercado Medieval en Leganés. Y como cada año esto se inaugura y desde luego y se monta y se hace con muchísima ilusión. Ya estamos viendo que hay muchísima gente, hay expectativas, hay ganas de visitar, hay ganas de conocer los trabajos de artesanía que se venden, además de infinidad de productos, y los vecinos pues acuden como cada año en masa. El tiempo sabemos que va a acompañar y estamos muy esperanzados de que siga siendo esto un éxito, que los vecinos tengan motivos para acercarse, para pasar un rato agradable con sus niños, hagan sus compras peculiares que no suelen hacer durante el año y en definitiva disfrutemos de este mercado medieval, que es de lo que se trata, de intentar trasladarnos, aunque sea unos minutos, a aquella época y bueno, relajarnos un poquito y romper la rutina. Si comprueban el programa, podrán ver que hay multitud de actos, cuentacuentos, pasacalles, paseos con camellos, paseos de ocas. Hay muchísimas actividades para poder acercarse, para poder motivarse y sobre todo para no dejar pasar esta ocasión, que durante hoy viernes, mañana sábado y domingo vamos a estar aquí. Así que invitamos a todos los vecinos a que se acerquen, a que se den un paseo, a que se distraigan y traigan a los niños y lo pasen bien en definitiva. Sí, buenas tardes, deciros que es verdad que tanto los vecinos como los comerciantes están encantados con la primera edición que se va a hacer de a pie de aquí a allí, que forma parte de una ruta en nueve bares de Fortuna y un mercadillo que habrá en la Plaza de la Fortuna con 12 comerciantes del barrio. La verdad es que están muy contentos y muy ilusionados los comerciantes porque hemos hecho un gran trabajo conjuntamente con ellos, el ayuntamiento, y es algo que ellos de alguna manera pues nos hacía transmitir, de que trabajáramos conjuntamente con ellos y además los vecinos también que tuvieran algo de apoyo a ese pequeño comercio, pues haciendo sus compras en el barrio. Decir que no solamente hay esto, sino que también se complementa con todo el día con actividades. Esto empezará desde las 12 hasta las 10 y media y habrá actividades infantiles a la 1, luego un zumba a las 6, una batucada y luego música en directo. Creo que de verdad es la primera vez que se hace algo así en el barrio y de verdad creo que están muy, muy contentos. Los comerciantes, que son los primeros que necesitan un gran apoyo, el pequeño comercio, sobre todo en Fortuna, porque cada vez se está cerrando allí más comercios y creo que es un gran paso el que está haciendo el ayuntamiento, tanto por parte de desarrollo local como la Junta de Distrito. Así que deciros que espero que esto salga muy bien para repetirlo el año próximo, porque se lo merecen tanto los comerciantes como la hostelería, como los vecinos de Fortuna. Muchas gracias. Gracias.